Decían los samuráis que no se forjan buenos guerreros en tiempos de paz, ni tampoco se forja un espíritu de superación cuando hay poco que superar. De la misma forma que no conocemos, no se revela el carácter de una persona cuando todo va bien, sino que se revela ante la adversidad. Y no nos han educado, ni preparado, ni mentalmente, ni emocionalmente para esos momentos que estamos viviendo. Y estamos en un momento de absoluta incertidumbre, un momento desconocido para muchos, y no sabemos cuál va a ser el calado y la profundidad de las consecuencias económicas que ahora tanto preocupan. Consecuencias económicas, laborales, emocionales, personales, de pareja, en muchos sentidos. Y tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Y de eso es de lo que te quiero hablar, del tiempo por una experiencia personal. La importancia del factor tiempo a nivel mental en los tiempos de crisis. Yo con 21 años estaba en Estados Unidos como deportista profesional. Mi vida parecía estaba encauzada, arreglada. Y de pronto me encontré atrapado. En una situación un tanto similar, no era por un virus, pero de pronto me encontré atrapado en una huelga en la que supuestamente iba a durar 2 semanas. En el peor de los escenarios, 2 meses, porque se acababa la temporada. Y bueno, yo pensé, yo tengo pulmón o dinero para 2 meses, pero si esto pasa más que eso, no sé qué voy a poder hacer. Y de pronto aquello empezó y no duró 2 o 3 semanas, ni duró 2 meses. Pasó 2 meses, el dinero se acabó, la huelga no. Y la huelga duró 2 años. Esto no va a durar 2 años, ni mucho menos, no te preocupes, pero sí sé lo que es el absoluto caos de perderlo todo, de cuando todo se derrumba absolutamente a tu alrededor, ¿no? Entonces, hay una cuestión que hay que tener en cuenta en los momentos de crisis, que es el factor tiempo y la esperanza, dos elementos que se pueden cruzar. Y es que si mentalmente te convences de que esto se acaba el día 1, el día 5, el día 10 de abril, X, si te pones un tiempo mentalmente, ocurre una cosa. Y es que todas las esperanzas se depositan en esa fecha. Y si por algún motivo se alarga, a partir de esa fecha esa esperanza desaparece y se convierte en desesperanza, en desesperación, en frustración, y viene un infierno. Que uno cree que ¿qué he hecho yo para hacerme esto? Y esto no es justo, ¿y por qué me tiene que pasar a mí? Y se convierte en un caos. Con lo cual es una cuestión de no ponerse fecha. Y no es ser negativo, sino no ser un iluso. La cuestión es que si trabajas con deportistas de élite, en equipos, lo que sea, una de las cosas que tienes que hacer y tenemos que hacer todos en la vida es prepararnos para el peor escenario. Es decir, espero lo mejor, hay que ser positivo, más que eso optimista, pero realista. Esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor. Por si acaso, en el caso de que ocurra, seremos capaces de reaccionar mucho mejor, de que las consecuencias no sean tan graves y estar más fuertes internamente. Porque es como si te ponen, si te preparas para una carrera de 10 kilómetros, tú preparas todo para esos 10 kilómetros, calculas tu esfuerzo, cómo vas a llegar, y es como si cuando llegas a meta esos 10 kilómetros, de pronto te ponen, lo siento mucho, hay 10 kilómetros más, y tú dices, ¿qué? Y no te quedan energías, porque todo estaba preparado para esos 10 kilómetros. Entonces ocurre que hay un caos. Hay una historia que demuestra esto, que es impresionante, del efecto que tiene mentalmente y en nuestro cuerpo esa expectativa. Hay una historia que cuenta Viktor Frankl, en su impresionante libro El hombre en busca del sentido. Y escribe su experiencia de cuando él, siendo psiquiatra, él estuvo en Auschwitz, en el campo de concentración de Auschwitz. Y cuenta que había, creo que era un director de orquesta, que estaba absolutamente abatido y destrozado por la situación. Algo normal, porque todos aquellos ya no eran más que un saco de huesos y pellejo, lo habían perdido todo, lo habían quemado a sus familiares vivos, en la más absoluta desesperación estaban todos. Y de pronto esa persona tan hundida aparece con una energía increíble, y algo impresionante, y le pregunta a Víctor, ¿qué te ha pasado? Y me dice, le dice el tipo, es que he tenido una revelación. Digo, ¿sí? Es que en la desesperación pedí algo a Dios, al universo, y pedí una respuesta de cuándo íbamos a salir de aquí. Y entonces he tenido una respuesta, le dijo. Es el 28 de marzo, era enero, quedaba como 1 mes y medio, algo así. Y tenía toda la energía, toda la ilusión. Pero cuando se acercó la fecha, vieron que las noticias de la guerra eran todavía peor. Y cuando llegó el momento y vio que no iba a salir de allá, que aquella premonición, aquella voz que había escuchado, aquella idea, aquella esperanza no se iba a cumplir, esa pérdida de esperanza causa una fragilidad emocional que pierdas toda la energía, inclusive causa un deterioro en el sistema inmunológico.
Y cuando se pierde la esperanza, se pierden muchísimas cosas más que solamente la esperanza. El día anterior enfermó y al día siguiente de aquella fecha aquel hombre murió. Así que, ¿cuál es el tema? De que hay que prepararse para largo plazo. Ahora es prepararse mentalmente y no es ser negativo, que negativo, no, es prepararse interiormente. Tenemos que esperar lo mejor, pero prepararnos para lo que venga. Así que desde aquí es que nos tenemos que preparar mentalmente por dentro para trabajar mucho más en nuestra identidad, porque pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, lo que no puede haber es una pérdida de identidad. Es decir, mira lo que yo era, mira cómo era mi vida, ahora no soy nada, no soy nadie, que es lo que a veces ocurre. Y hay un peligro en esa pérdida de identidad, la pérdida de sensación de valor. Pero una cosa, no eres un tener humano, eres un ser humano. Y entonces puedes perder lo que tienes, pero no puedes perder quién eres, porque cuando te conquistas por dentro, cuando te respetas, te quieres y llevas la bandera de la dignidad fuerte y alta como tenemos que llevar todos, independientemente de lo que ocurra y cuánto dure esto, desde ahí te puedes levantar mucho más rápido y mucho más fácil. Y es solo hora de prepararse por dentro para lo que venga, para después rebotar mucho más rápido. Saber apreciar las cosas, porque las tormentas de la vida que todos pasamos en algunas ocasiones nos llevan a lugares mucho mejores que antes. Yo cuando miro atrás, cada vez que en mi vida ha habido un drama, una tormenta y ha habido alguna que otra muy gorda, al final me doy cuenta de que aquel día que pensaba que era el peor día de mi vida, con el tiempo me di cuenta de que se convirtió en el mejor día de mi vida. Y que gracias a que aquello pasó, aprendí un montón de cosas y esta lección, por dura que sea, sé que habrá consecuencias positivas, de que aprenderemos a darnos cuenta de muchísimas cosas y en breve hablaremos sobre eso. Así que un abrazo enorme, todo el ánimo y toda la energía del mundo y hasta muy pronto. Juntos somos invencibles.